Bienvenidos, bienvenidos a nuestra iglesia online. Hoy vamos a tener un tiempo de celebración donde recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y como familia nos unimos a través de este medio para darle toda la gloria, toda la honra al Señor. Así que póngase cómodo, crea en su hogar un ambiente de adoración, de exaltación para nuestro Rey, para nuestro Señor. Y nos gustaría que nos pueda comentar de dónde nos está viendo. Ahí ponga un mensajito y juntos nos gozaremos y nos estamos uniendo alrededor del mundo, dándole la gloria, la honra al Señor. Disfrute este tiempo de celebración. Señor te bendiga, iglesia. Señor te bendiga, familia. Estamos entusiasmados, estamos felices de estar aquí en esta mañana, sabiendo que hoy celebramos a nuestro Dios Jesús, aquel que vino, se hizo hombre y murió por ti y por mí. Por sus llagas hoy somos salvos, dice su palabra. Amén. Vamos a cantar estos cantos y le vamos a dar la honra y gloria al Señor en esta mañana. Aunque pasemos por tempestades, aunque pasemos por cualquier cosa, sabemos que tenemos, que confiamos en un Dios que nos da promesas y sabemos que hoy lo celebramos. Amén. Que Él murió y resucitó. Amén. Canten esos cantos con nosotros. Levanto un aleluya de la oscuridad. Levanto un aleluya sin saber lo que hay por mí. Levanto un aleluya. Fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, enemigo frente a mí, cantaré más fuerte, fuerte que no hay duda en mí, cantaré más fuerte, arma melodía.
mí. Cantaré más fuerte, fuerte que no hay duda en mí. Cantaré más fuerte, arma melodía. Cantaré más fuerte, él no peleará por mí. Cántalo más fuerte. Cántalo más fuerte, un enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Cantaré más fuerte, mi arma melodía es. Cantaré más fuerte, él lo peleará por mí. Cantaré más fuerte, enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, él se lo hará por mí. Fuerte y más fuerte, mi alabanza surgirá. De la ceniza la fe surgirá. La muerte ha vencido, todo está. One more time. Voy a cantar en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza surgirá. De la ceniza la fe surgirá. La fuerte ha vencido, el rey vivo está. Aleluya. Levanto un aleluya. Cántalo con nosotros. Ahí donde tú estás en este momento, dile: levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Espera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, espíritu está. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me mueve,
a tus brazos de amor, tu amor me envuelve, llena este lugar, derramando tu amor. Brazos de amor, tu amor me envuelve, llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu Espíritu está.
es evidente tu mover. Estás ahí, levanta tus manos a los cielos en esta mañana y recuerda lo que hizo Dios en aquel día por ti y por mí. El milagro ya está hecho. El milagro ya está hecho. El milagro ya está hecho. Levanta tus manos a los cielos ahí donde tú estás. Cántale una vez más. Cielo, que ve. Hoy somos salvos, Señor Jesús. Porque tú diste tu vida en aquel día, Señor Jesús. Somos salvos, Padre Santo. Porque no hay nadie como tú, Señor Jesús. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria es. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria. Todo lo venció. Han dado la
resucitaste. Hermoso es poder darle al Señor. Sabemos que son tiempos diferentes a lo que estábamos acostumbrados, pero que nuestro corazón siempre esté extendido para ayudar, para bendecir,
porque el Señor continúa bendiciendo nuestras vidas. Y usted tiene ahí en la aplicación de Give Plus o en el Facebook donación, lo puede hacer. Y agradecemos de todo corazón porque vemos una iglesia, una familia que responde al reino del Señor. Y quiero compartirle esta palabra en Mateo capítulo 6, versículo 34. Todo lo conocemos y muchas veces la hemos leído y quizás en este tiempo la estamos leyendo más y aplicándola más, ¿no? Dice así la palabra del Señor: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Bástate a cada día su propio mal. Sabemos que estos tiempos tenemos que vivir un día a la vez. No podemos proyectarnos, por así decir, pero sí planificar, porque sabemos que esto se terminará, este tiempo de pandemia, y vamos a expandernos. Hoy tenemos la oportunidad de expandernos a través de los medios de comunicaciones. Pero sabemos que nosotros somos personas de reino, donde nos extendemos a la izquierda, a la derecha, porque ese es el plan del Señor, ¿no? Y la palabra en el versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Qué hermoso es cuando buscamos las cosas del reino de Dios, cuando buscamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, cuando sabemos que nada no nos va a faltar porque Él está en control de nuestras vidas, estamos bajo su protección divina y sabemos que en Él podemos confiar y vivir el hoy, dándole al Señor lo mejor, con gratitud, con gozo, orar por las personas que están en necesidad, orar por aquellas personas que quizás están enfermas, llamarlos, darle una palabra de aliento y confiar que el Señor está en control de cada uno de nosotros. Somos sus hijos, somos los que reciben la bendición del Señor. Por eso en este momento lo que hemos recibido vamos a darle al Señor. Que el Señor los bendiga a cada uno. Vamos a hacer una oración. Padre amado, qué hermoso es poder estar en tu presencia, Señor. Qué hermoso, Señor, poder ofrendarte a ti, mi Rey. Qué hermoso, Señor, saber que tu bendición, Señor, no se ha cortado, sino cada día, Señor, se extiende para tus hijos, para tus hijas, mi Rey. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, alrededor del mundo, Señor, a tus hijos, Señor, aquellos que son fieles a ti, Señor, y aquellos, Señor, que están sin trabajo en este momento. Pedimos tu bendición, Señor, esa bendición que enriquece su vida, esa bendición que enriquece su hogar, Padre Celestial. Gracias, mi Rey, porque confiamos en ti. Primeramente buscamos tu reino, Señor, te buscamos a ti, mi amado Rey, y confiamos, amado Rey, en todas tus promesas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. We have a special announcement for the youth. Join us on our Bible study on Thursdays at 5 p.m. The link is in our bio on Instagram at Momentum Youth and YA, Young Adults. Please join us. It's such a blessing. We've been reading the book of Ephesians and we've been growing so much, so, so much. It's been a blessing to us. So join us. It's not too late. It's not too late at all. Just read the few chapters that Ephesians has, only 5 chapters. It's going to be a blessing to you and just a blessing to be with each other in these times. Also, we have Instagram Live every Friday at 6 p.m. Your friends might be needing some words of encouragement, so tag them on our page and tell them we're gonna have an awesome word every Friday at 6 p.m. Don't miss it. Thank you.
familia de Iglesia de Fontana, nuestros amigos, vamos a participar de la Cena del Señor en esta hora. Espero que ustedes también lo puedan estar haciendo desde su casa, en su lugar, con su mesa, con los elementos que pueden llegar a tener. Hoy, Domingo de Resurrección, qué maravilloso poder recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Qué hermoso es poder estar en familia, compartir y celebrar la vida de Cristo en nosotros. Así que tenga este tiempo de adoración, tenga este tiempo con su familia, agradeciéndole al Señor por la salvación tan maravillosa que Él ha hecho en nuestras vidas. Jesús nos ama. Amén. Él hizo todo este sacrificio por amor. Él hizo todo este sacrificio por ti y por mí. Y hoy es Domingo de Resurrección, no es un domingo para estar tristes ni melancólicos. Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2, versículo 46 de la palabra del Señor. Pastora, por favor. Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice... 47. Perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. Dos instancias muy especiales. Ellos adoraban al Señor en el templo, pero partían el pan en las casas. Algo que a lo mejor no prestamos atención, pero esto se realiza en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Y lo más maravilloso que si encuentras ahí en Hechos 2:46 es que ellos lo hacían con simpleza, con sencillez de corazón. Algunos de nosotros somos medios complicados, pastora. A veces ella se queja de mí, de que soy muy complicado, que me gusta hacer las cosas muy elaboradas. Pero el Señor dice sencillez de corazón. Y la sencillez de corazón se encuentra cuando uno es humilde. Cuando uno no tiene la complicación delante del Señor y realmente le dice: Señor, esto es lo que soy. Esto es mi problema, esta es mi situación. Yo quiero servirte en esta hora a través de estos elementos y recordar la muerte de Cristo. Mientras vamos a estar participando, va a haber una alabanza y vamos a juntos alabar al Señor y bendecir el nombre de Cristo Jesús. El pan, dio gracias y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Gracias, Señor, este tiempo, por
poder compartir juntos con humildad, con sencillez. La palabra dice que este es tu cuerpo, que por vosotros ha sido partido. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, comed mi carne. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora recordamos ese sacrificio maravilloso. Gracias, hoy, Señor, en el día de resurrección, gracias, bendiciendo, Señor, tu nombre, recordando lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, y participamos de este pan. Donde se encuentra, tome la copa. La copa representa la sangre de Cristo, su sangre que ha sido vertida por nosotros. Dice, cada vez que la tomemos, recordemos de dónde el Señor nos sacó, qué es lo que el Señor hizo por nosotros. ¿De qué manera Él nos salvó, nos sanó, nos bendijo? Recordemos que esto significa un nuevo pacto. Ahí en su casa, donde están ustedes, con simpleza de corazón, con sencillez de corazón, dígale gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Puede participar. Poderoso su nombre es. Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi rey. Poderoso su nombre es, nada es igual a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre. Agradecemos en esta hora por este tiempo de poder compartir juntos en familia, Señor, a través de este medio diferente, Señor, anhelaríamos estar juntos, pero hoy, Señor, nos une tu cuerpo, tu sangre. Hoy nos une, Señor, el sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Señor, yo bendigo a cada familia, mis hermanos, mis hermanas, que en esta hora están, Señor, en sus casas, en sus hogares, Señor, con sus elementos, con su familia. Señor, bendigo cada hogar, cada familia. Y yo declaro, Padre Santo, de que esta pandemia pasará, que este tiempo pasará, Señor, que habremos aprendido una gran lección. Y juntos, Señor, estaremos nuevamente en el templo, adorando, bendiciendo tu nombre. No dejo de agradecerte, Señor. No dejo de alabarte por lo bueno, lo grande y lo maravilloso que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos de Fontana, qué bueno poder estar una vez más con ustedes en esta mañana de resurrección. Hoy aquí desde la iglesia Fontana, First Assemblies of God, Pastor Daniel Bielewicz, transmitiendo, llevando un mensaje de paz, de esperanza, un mensaje de resurrección en este día. Y hemos participado en la cena del Señor, hemos cantado alabanzas que han ministrado nuestro corazón. Pero este es el tiempo de venir a la palabra del Señor. Y en el día de hoy quiero hablar sobre la tumba está vacía.
La tumba está vacía y vamos a ir a Lucas capítulo 24. Recuerde que si estamos orando, algo grande está sucediendo. Y con Dios nunca se pierde, siempre se gana. La visión de la iglesia no ha cambiado. Es predicar el evangelio para ganar personas para Jesucristo, formar discípulos para enviarlos a predicar a fin de transformar la ciudad, la nación y el mundo con el mensaje del evangelio. Esto es avivamiento. Recuerde que estos tiempos tenemos que estar escuchando la voz del Señor, yendo a la palabra del Señor, en la lectura, en la oración, buscando y ser alineados con la palabra del Señor. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al versículo 9 de la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Dos ángeles del Señor se aparecieron en ese momento. Versículo 5 de Lucas capítulo 24. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense como les habló cuando estaban aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Padre, gracias por esta palabra. Levante su mano derecha y dígale: Señor, gracias por esta palabra, porque es palabra de resurrección. Es palabra de vida y es palabra de encuentro personal con lo sobrenatural. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana estamos declarando un tiempo de avivamiento. Un tiempo donde la gloria del Señor desciende sobre cada hombre, sobre cada mujer. Y esta palabra nos permite alinearnos y entender que tú tienes propósitos con cada uno de nosotros. Mi buen Dios, recibimos esta palabra como semilla en nuestro corazón, que traerá su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hoy estamos celebrando el día de resurrección. Y que Cristo haya resucitado es el núcleo esencial de nuestra fe. Él ha resucitado, rompió la maldición del pecado, rompió la maldición de la enfermedad, rompió la maldición de la muerte. Y cuando nosotros entendemos de que Él ha resucitado, ha hecho algo que nadie ha podido hacer jamás. Hay una gran diferencia entre dos palabras. Uno es resucitación y la otra es resurrección. Estaba mirando en el diccionario la palabra resucitación. El diccionario Webster dice: es un acto médico, una instancia de revivir a alguien de la muerte o aparente de su inconsciencia. Aquella persona que a lo mejor tuvo un ataque al corazón, un coma y que se detuvo esa vida, hay alguien exterior que está tratando de traerlo nuevamente a que su cuerpo pueda estar funcionando. Hemos escuchado muchas historias de personas que han estado
5, 10, 20 minutos a lo mejor, muertos y que han sido reanimados y los han traído nuevamente a la vida. Ellos dicen, muchos de ellos, que fueron al cielo, otros conocieron el infierno. Tremendas experiencias. Pero para todas estas acciones necesitas un doctor, un paramédico, una persona que pueda traerte nuevamente a la vida. La palabra resurrección, no resucitación, resurrección, en el otro lado, es cuando tu cuerpo ya está enterrado. Son 3 días, ya está muerto. Los órganos de tu cuerpo comienzan una descomposición. Entonces tú necesitas un poder que sea sobrenatural, un poder que sea más grande que el poder de los doctores, porque cuando ya los órganos se han empezado a descomponer, ya no hay vuelta atrás. Tu cerebro está muerto, tu cuerpo está muerto, pero en el caso de Cristo Jesús, un agente exterior, el agente del Espíritu Santo, vino y le da vida a Jesús con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, pero con las mismas formas de sus clavos en sus manos, donde tenían la similaridad del cuerpo de Jesús. El propósito de una tumba es separar a los vivos de los muertos. Una tumba es una casa, una cámara, una bóveda para los muertos. El propósito original de la tumba era proteger a los muertos. Si usted va a un cementerio y usted mira un lugar donde hay un lugar de recordar a las personas, de honrar a las personas. Mi madre decía, Daniel, cuando yo muera, no me traigas flores. Tráeme flores ahora que estoy viva. Y cuando llegues al cementerio algún día, porque quieras visitar, recuerda que mi cuerpo tampoco está allí. Yo estoy en la presencia de mi Señor. Cristo Jesús nos dio una palabra maravillosa en Juan capítulo 11, versículo 25. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Se lo dijo a Marta, se lo dijo a María, se lo dijo a los discípulos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. En este mundo encontramos muchas personas muy interesadas en el poder. Vemos que en estos tiempos las personas buscan poder. Dentro de poco tendremos elecciones en esta nación y la gente busca poder político para tener liderazgo, para poder tomar decisiones, para poder cambiar el rumbo de esta nación. Hay también poder intelectual, donde la gente estudia y puede tener conocimiento. Hay poder también físico, donde los atletas se preparan para sus olimpiadas, para levantar grandes cantidades de pesos o para correr maratones extremadamente largas. Hay poder financiero, el poder del dinero, dinero, dinero. Hay poder militar, donde los ejércitos más fuertes tratan de buscar armas más efectivas para poder tener a su enemigo destruido. El poder de hacer almas biológicas en estos tiempos suena tanto por ahí y vemos con esta pandemia lo que está aconteciendo. Pero hay un poder que es mucho mayor. Hay un poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos. Fue un agente externo, así como para reanimar a un cuerpo que está muerto por un tiempito en un hospital, tú necesitas un doctor, un paramédico, para un cuerpo que ya está 3 días en descomposición. Ese cuerpo necesita un agente sobrenatural y es el nombre del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 19, dice, mi oración
es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Atención, el poder de Dios está accesible para ti y para mí. Hoy, día de resurrección, es tiempo de poner manos y decirle: Espíritu Santo, visítame, lléname de una manera especial. Dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de su poder? Versículo 20, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder o dominio y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder es el poder maravilloso del Espíritu Santo que está operando en este momento en tu vida, en mi vida, y operó en Cristo para levantarlo de esa tumba. Ese poder maravilloso está accesible. Jesús dijo en una oportunidad: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él estaba caminando en su enseñanza, estaba enseñando a sus discípulos y comenzando su ministerio dijo: el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está sobre mí y me habilita, me unge para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, para la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes qué maravilloso? Jesús ya conocía el poder del Espíritu Santo porque Él operaba, Él estaba habilitado para poder sanar, para poder salvar, para llevar a las personas a Cristo Jesús. Jesús conocía ese poder. Y Él opera bajo ese poder. Ese poder lo habilita para llevar salvación. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Jesús estaba habilitado que cuando tú crees te trae vida, te trae salvación, te trae esperanza. El Espíritu Santo le permite a Jesús hacer milagros. Y eso mismo le dice a los discípulos: yo les doy la autoridad para que ustedes también puedan hollar serpientes, sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos y lanzar las buenas noticias de Cristo. En este episodio del día de hoy encontramos que María, junto a todas las demás mujeres, encuentran que la tumba está vacía. La piedra esa la han hecho rodar, es decir, ya no hay necesidad de estar cerrado. Esa tumba ya perdió su función porque no hay un cuerpo. Esto tendría que estar abierto para hacer testimonio, para que el mundo entienda de que Él ya no está allí. En cada cementerio tú puedes ir a tumbas y encontrar lo que quedaron de los huesos de esas personas, pero no es en la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Ya no está aquí. Ha resucitado. Está vivo. Mi Jesús está en el trono. La tumba está vacía. Dígalo conmigo en esta hora. La tumba está vacía. Puede decirlo más fuerte en esta hora. La tumba está vacía. Pero quiero decirle una noticia. Hoy muchas iglesias también están vacías. Hoy muchos centros comerciales también están vacíos. Hoy las calles, las autopistas también están vacías. Muchas tiendas ya están cerradas. Las salas de cines están vacías. Estadios deportivos están vacíos. Hasta los casinos están vacíos. Pero hoy domingo de resurrección, tú y yo no podemos vivir vacíos. Tenemos que aprender a vivir llenos de la plenitud del poder del Espíritu Santo.
Primera Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Sabes qué? Esta iglesia puede estar en el día de hoy vacía. Muchos lugares pueden estar vacíos, pero lo más importante es que tu vida y mi vida estén llenas de la presencia del poder maravilloso de Cristo Jesús. Porque ese poder que operó en Jesús también tiene que operar en nuestras vidas. Usted y yo no podemos operar vacíos, sin futuros. Usted tiene que llenarse constantemente de la presencia del Señor. Escucho muchas personas que vienen diciendo, pastor, no encuentro solución para mi vida. Mi hijo está en las drogas, mi marido está en el alcohol, hay perversión, sexo, la gente está tratando de llenarse con algo. Lo único que puede llenar tu vida y puede satisfacer tu vida es el nombre maravilloso de Cristo Jesús en esta mañana. Mi oración es que estés lleno del Espíritu Santo, que puedas experimentar un avivamiento, que puedas levantar tus manos en esta hora diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me habilita para trabajar para Dios bajo su autoridad, sanando, liberando, salvando, cantando, danzando. El Señor habló esta temporada, es para mirar y ver. Hay algo que tenemos que aprender de este tiempo. Y el Señor te dice, estoy a punto de hacer algo grande. Y eso nadie lo entiende. Es el poder del Espíritu Santo que puede reanimar y restaurar familias, que puede restaurar hogares. Es tiempo de que entiendas de que ese mismo Espíritu Santo puede reanimar hasta los cuerpos que están enfermos o a punto de morir. Para Dios no hay nada imposible. Encuentro que muchas personas están muy preocupadas por esta pandemia, el coronavirus, el COVID-19, donde la gente ve que la gente se está muriendo, que las familias, las ciudades se están preocupando mucho por esto y realmente es muy preocupante. Está matando economías y el Señor te dice en esta hora, no temas porque el poder del Espíritu Santo puede resucitar, reanimar cualquier cosa. El poder de la resurrección te permite en esta hora que puedas aplicar y pedir que la sangre de Cristo esté sobre tu vida y esta pandemia pasará. El espíritu de muerte pasará. Así como el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y vinieron las 10 plagas y los israelitas tuvieron que poner sobre los linteles de la puerta la sangre del cordero. Hoy, iglesia, aplica la sangre de Cristo Jesús. Así como lo dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 12, ellos vencieron por la sangre. Estos tiempos es tiempo de cubrirnos con la sangre del cordero y esta pandemia pasará. María había caminado hacia la tumba y el ángel le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense como les habló cuando estaban aún en Galilea. Tal vez en el día de hoy tú estés como María y como esas mujeres, que tu vida esté vacía. No tienes un propósito. Estás caminando con tus propias fuerzas y muchas cosas ya se han desmoronado. A lo mejor tu matrimonio se ha desmoronado. A lo mejor los doctores te han pronosticado algo que es el fin de tus días. Yo quiero decirte en esta hora, el Señor puede reanimarte, puede sanarte,
puede darte vida, porque mi Cristo es especialista para cambiar las cosas. Las cosas que vinieron de maldición, a cambiarlas en bendición. La palabra de Dios nos dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Levante sus manos en esta hora y diga, oh Espíritu del Señor, está sobre mí y Él me dará estrategias para conquistar y para derribar al enemigo. Y lo que el enemigo vino para maldición a mi vida, el Señor la transformará en bendición para mi vida. Acuérdate que el Señor está en control. Dios está en control. Y yo creo en este mismo momento de que hay un cambio de atmósfera. Un cambio de atmósfera en lo sobrenatural. Dios está abriendo puertas, Él está moviendo a sus ángeles para rodar las piedras donde va a reanimar vidas, familias, la sociedad entera. Yo creo de que hay un movimiento celestial en estos tiempos para testimonio y honra de nuestro Dios que Él vive. Muchas personas en estos tiempos están listas para recibir el Evangelio, que a lo mejor se han apartado del Señor. Es hora de volver a casa. Es hora de experimentar una vez más el movimiento del Espíritu Santo. Tú que alguna vez has venido a la casa del Señor, tú que alguna vez has abierto tu corazón al Señor y te has apartado, te has enfriado, hoy es tiempo de decirle, sí, Señor, yo necesito que tú vengas y llenes mi vida a través del poder maravilloso que opera en ti. Hay una mano abierta en esta hora. Hace tiempo había visto una visión sobre el Inland Empire, una mano abierta. Yo creo firmemente de que esa mano que estaba cerrada y se abre en bendición es una mano que sana, que trae apertura. Es una mano sobrenatural. E inclusive aquí en el Inland Empire hay una unción de avivamiento glorioso que está operando, donde las vidas serán cambiadas y transformadas y llegará por todo California, por todos los Estados Unidos. Y creo que también es la mano sanadora del poder del Señor. Es la temporada de un nuevo derramar, de los avances. Y hay una gran unción en este mismo momento. Es tiempo de que tú lo tomes. Es tiempo que tú lo agarres. Es tiempo que tú levantes tus manos al cielo y le digas, Señor, yo quiero el poder de la resurrección en mi hogar. El Espíritu Santo sobre mi familia, el poder de la resurrección sobre mis finanzas, sobre esta nación. Ese poder está actuando en este mismo momento en tu vida. Puedes decir un gran gloria al Señor. Durante el transcurso de mi vida tuve muchas situaciones donde tuve que ir al doctor. Cirugías donde estuve en las manos de los doctores, doctores que salvaron mi vida. Yo no recuerdo el nombre de ninguno de ellos. A los 21 años me había caído del tercer piso y me llevaron al hospital. Yo no recuerdo el nombre de las personas que me llevaron. Pero yo me acuerdo un día que yo estaba perdido, que yo estaba vacío. Y recuerdo un nombre, un poderoso nombre, el nombre maravilloso de Jesús. Ese nombre me llenó, ese nombre me dio vida, ese nombre me dio destino, ese nombre me hizo una nueva criatura, ese nombre me dio una nueva visión. Y ese nombre quiere entrar en tu vida y hacerte una nueva criatura. Hoy mismo ese nombre está disponible para ti, mi hermano y mi hermana. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir al Señor para que el Señor te llene en esta hora de poder. Que te llene de gracia, de bendición. Que el poder de la resurrección venga sobre tu familia. Así como estábamos participando en el día de hoy, la Santa Cena, junto con nuestra familia.
tú allí tomado de la mano de tus hijos, de tu esposa, de los tuyos, que puedas decir el poder de la resurrección sobre mi vida. El poder de la resurrección sobre mi familia, el poder de la resurrección sobre mis sueños, sobre mi trabajo, sobre mis papeles migratorios. Permíteme orar en esta hora. Si hay alguien que tiene que volver a casa, extienda su mano aquí adelante y pueda sentir el poder de la resurrección sobre su vida, donde el Señor traerá nuevamente una oportunidad más para reanimarte. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo clamo por aquellos que están extendiendo sus manos, aquellos que en esta hora están creyendo que el poder de la resurrección está accesible en estos tiempos. Padre bueno, en esta hora hay vida sobre aquellos corazones. Viene esperanza donde antes no la había. Señor, vienen nuevos sueños, viene un nuevo derramar. Hay hombres y mujeres que en este mismo momento están hablando en nuevas lenguas porque el Espíritu Santo los está visitando. Padre bueno, en esta hora, que en este día de resurrección, ese mismo Espíritu Santo, Señor, sacuda nuestro ser, nos pueda llenar de la cabeza hasta los pies. Señor, que pueda llenar nuestras vidas, nuestros corazones. El templo del Espíritu Santo esté ardiendo más que nunca, llenando, Señor, siempre nuestro cuerpo con alabanza. Labios que puedan confesar el nombre de Cristo Jesús, puedan decirles, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Donde tú te encuentras es tiempo de que te regocijes. Es tiempo de que tú le des gracias al Señor. Yo sé que el Espíritu de resurrección trae gozo, trae alegría, trae esperanza, trae una nueva dinámica. Lo que antes era lloro, ahora se cambia en gozo. Lo que antes era solamente lágrima, ahora hay una risa que nace de lo profundo del corazón. Este es tiempo donde tú y yo tenemos que aprender a movernos con el Espíritu de resurrección. Ese poder de resurrección te hace testigo. Así como nos estás mirando a través de las cámaras, te invito a que puedas compartir esto con tus amigos, que hagas una campaña, que los lleves a las personas a Cristo Jesús, que le digas, hay esperanza en Cristo Jesús, para que puedan reconocer que en el poder maravilloso de Jesús hay bendición, hay salud. Personas que a lo mejor van a estar endemoniadas van a recibir el poder del Espíritu Santo y usted va a ver que los demonios van a salir a través del maravilloso poder de Cristo Jesús. El poder de la resurrección te equipa para un nuevo lenguaje, para hablar en nuevas lenguas, para moverte en lo sobrenatural. La oración nuestra, aquí los pastores Daniel, Raquel, junto a todo el ministerio de la Iglesia Primera Asamblea de Dios de Fontana, Fontana First Assemblies of God, te bendicen. Te dicen, hay esperanza en Jesús. Sigue conectado, sigue orando, sigue clamando, sigue aplicando la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu familia, para que esta pandemia pase y no toque tu morada. Estamos orando por ti, te amamos, te bendecimos y creemos que lo mejor de Dios está por venir. Estamos esperando pronto nuevamente poder abrazarte. Estamos esperando pronto poder habilitar este lugar para que puedas venir a la casa del Señor y adorar al Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, un saludo grande, un abrazo grande de aquí, de la Iglesia Fontana First Assembly. Bendiciones abundantes. Siempre amaré esta cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de
nosotros una vez más. Thank you for watching us. I hope this word was a blessing to you. I know we are living in difficult times, but we want to stay connected. So leave us a comment, share this video. We want to hear from you. We love you, church. We miss you. And I hope that you are doing well. I hope to see you soon. And God bless you all. Happy Easter.